Nuestra historia comienza en la Academia Astral, el mejor lugar para aprender magia en todo el reino. La Academia alberga secretos mágicos en sus cámaras y los magos juraron protegerlos para que no caigan en las manos equivocadas. Pero un monstruo insistente había decidido atravesar sus puertas. ¡Quiero entrar! ¡Qué raro! El monstruo es inmune a nuestra magia. En vista de los últimos incidentes en torno a la academia, creo que necesitaremos ayuda externa. Voy a ser libre. ¡Pidamos ayuda! ¡Necesitamos a nuestros héroes! Si hay problemas en el reino, ¿quién podría ayudar? De los tres héroes de nuestra historia, claro, Amadeus, Pontius y Soya. Hace mucho tiempo, habían vivido vidas normales y corrientes. Los destinos de los reinos no dependían de sus acciones. Hasta que un fatídico encuentro cambió para siempre sus vidas. Descubrieron el Trine, el artefacto del alma. En ese momento, Pontius, un valeroso caballero y protector del pueblo, estaba ocupado trabajando. Perseguía a un ladrón que había robado una oveja a una familia de campesinos. El bandido está escondido en estos barrancos. Si no lo atrapo y rescato a esa oveja, no me llamo Pontius el Bravo. Thank you.
Estas vistas dan ganas de salir corriendo para poder atraparlas. El bandido debe de estar por aquí. Suelta a la oveja y te dejaré marchar. Oh, pero esta oveja es mía, señor. Debe estar confundiéndome con otro. Yo siento haberle amenazado. ¡Granuja, ladrón! ¡Maldito goblin! Allá vamos, suave como una flor. Yeah.
cómo ponerme firme. Ese maldito ladrón. Si no hago algo, esa pobre oveja acabará como el muerzo de Goblin. Pon el cuchillo y el tenedor. La oveja se viene conmigo. Thank you.
ha sido su fin. Vamos a liberarte. Si bien Pontius era el más fuerte y valiente de todos, Soya era algo totalmente distinto. Soya usaba su arco y su gancho para mantener los problemas bien lejos. Era valiente a su manera, quizás de un modo más interesado que honorable. Soya fue ladrona antes de que las circunstancias la hicieran convertirse en heroína. Pero en los últimos años, Soya perdió en robar a la generosa alta sociedad. En su lugar, dirigió su atención al extranjero, a tierras lejanas, a sus viejas ruinas y tesoros olvidados. Al fin, mi premio. Gustar los animales, pero con este loro haré una excepción.
Thank you.
saco la cuerda. ¿Qué era eso? El último de los tres héroes era Amadeus. De joven había soñado con llegar a ser un poderoso hechicero para impresionar a la gente, pero nunca le acabó de coger el truco a eso de las bolas de fuego. Solo se le daba bien conjurar cajas. Por suerte, resultó ser un Amadeus el mago. Disfrutaba de unas merecidas vacaciones junto a su esposa Margaret y sus tres hijos, viendo a las tortugas gigantes migrar. La esposa del mago era una mujer ardiente y sus tres hijos tenían mucho talento a la hora de conjurar bolas de fuego. De hecho, el pobre Amadeus tenía suerte porque esa tarde podía echarse la siesta en paz. Pero durmió demasiado. Cuando se despertó, ya era tarde para ver a las tortugas. Llego tarde. Muy tarde. Thank you.
ver si han ido por aquí. Quizás si subo una de las colinas pueda ver mejor la playa. Puede que encuentre a las tortugas y también a Margaret y a los niños. La puerta de calavera está bloqueada, pero quiero entrar.
¡Menudas vistas! Ahí están las tortugas de camino a hacer más tortugas, supongo. El artefacto del alma. ¡Qué bien que vengas! Gracias otra vez por todos los poderes que me has conferido y por todas las aventuras maravillosas. Si vienes por trabajo, lo siento, pero no puedo ir contigo. Es la primera vez que puedo ir de vacaciones con mi familia desde que tú y yo nos conocimos. ¿Por favor? ¡Oh, es el Train! ¿Puedes esperar un momento? Tengo que devolver esta oveja a su familia. ¡Ah, tan oportuno como siempre! ¡Ah, maldita sea! Hemos vuelto.